¿Qué tal estás? Yo estoy por aquí. Mi nombre es Robbie Playa. Estamos en otro vídeo nuevo por aquí por el canal, que hoy vamos a empezar con el Genshin Impact, porque es un juego que, bueno, que ya lo habrán visto todos los que lo han visto en el canal de Monkey D. Club, que está pegando un vicio que no vea, que mucha gente me ha dicho: Romy, ¿por qué no traes el Genshin Impact por aquí? Yo estaba descargando al principio en PC, ¿vale? Y quería probarlo con ustedes, pero me ha dado problemillas para transmitirlo. Entonces he tenido que crearme una cuenta en Play al final y, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, porque yo quiero subir al nivel 16 de aventura para poder jugar con todas las personas que están por aquí. Y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, porque con Monkey no se va a poder jugar porque él está en la misma Play que yo. A ver qué hacemos, pero bueno, no quiero adelantar nada más, así que no me enrollo más y ¡intento vídeo! Empieza así porque en realidad iba a empezar en PC, pero no se puede porque no le da la real gana. No me quiere dejar. Muy buenas, Alex Omón. Sí, las waifu vienen ya. Muy buenas, Luca. ¿Qué tal estás? Gracias por pasarte. Es tarde porque hemos estado aquí con el maldito ordenador. Hola. Bueno, vamos a ver. Claro. Bueno, les cuento así rápido, ¿vale? Haciendo tareas. Bueno, pues que te sea leve, Luca. Estoy en el No, quiero la comida. Bueno, esto necesitamos escribir el nombre, pero que voy. Sí. ¡Hola, Red! ¿Qué tal estás? Gracias por pasarte. Hola, gente, perdón, que no he saludado. Ah, vale, espérate. ¿Qué voy a aceptar? ¿O voy a acuerdo de usuario? Ah, no, pensé que había que... lo típico. Yo estoy saboreando una rica y jugosa manzana. ¡Qué rico! ¡Oh! Mi fruta favorita. Pues sí, ¿eh? Haciendo tarea. El melón, la sandía y... Bueno, pues, que le sea muy leve a Luca y a Red, que están haciendo tarea, ¿vale? ¡Y bebiendo! ¿Cómo hace ella? ¡Momento Masterchef! ¡Momento Masterchef! Powerade, que ya no me queda. Pero a ver, que no digas la marca. El señor Donuts, pues dale, pero los otros no. Ya han hecho algún... Ya han hecho algún respeto. ¿What? ¿Qué es eso? Cuando el juego solo llega hasta el momento de cargar. ¿Qué dice? En el móvil. No me jodas, ¿sí? No jodas. Powerade, hazle publicidad. ¡Ay! ¡Alex Omón! ¡Pone! No lo oigo. Vale, espérate. Que te tengo una sorpresita y Monkey lo va a poner. Ah, pero no me tienes puesto aquí. Qué bien. No, este no es. ¡Ay! ¡No! Que se me traba todo. Que no se le traba. Si le das a empezar a jugar, mejor. Vale. Vamos a empezar. ¡Vamos a empezar! ¡No veo! A ver, venga, vamos a ver. Pues no, mira, lo oigo. Empieza a leer. ¿Estás diciendo que caíste aquí desde otro mundo? No. Ah, sí. Madre mía. ¿Y cuándo quisiste dejar este lugar e ir al siguiente mundo? Tu camino fue bloqueado por una divinidad desconocida. Yo no sé bien. La gaso, ¿no? Vale, no. Claro, ¿por qué necesitas eso? Forastero, su viaje termina aquí. Oh. ¿Es así? ¿Quién eres? Espérate, que no puedo. La protectora de los principios celestiales. La arrogancia de la humanidad termina ahora. No, se ve bien, tranquilo. Vale. A ver. ¿Así? Sí. ¿El audio? ¿En serio no se oye? Ah, claro, joder, ¿cómo se va a oír? Si esta es la Play. Claro, lo tenía puesto para PC, me cago en su... ¡Ah! ¡Levanta el mando! ¡Ah, dice! ¡Qué susto! Ya está, gente, ya está. Elige. Venga, vale, ¿a quién elijo? Pero elige... No sé, a la chica, ¿no? Vale. No, si te mola, si te mola. Es lo mismo. Pues sí. Eso sí, vas a tener el primer personaje 5 estrellas. La protagonista. ¡Bien! Vale, escribe. ¿No te gusta? Ah, que escribo. No te gusta. ¿Romy Play? Hombre. ¿Dónde coño estoy escribiendo? ¿Qué tienes que darle? Vale. Escribo tú. Romy Craft. Y me acuerdo de eso ya, ¿sabes? Uy. Romy Play. Sí, Romy Play, sí. ¿Te mola o no? ¡Te mola! Lo iré modificando, ¿sabes? Con el paso del tiempo. A mí no me ha puesto, imagínate. Uy, es verdad. Mira. En mi historia pasa al revés. Éter. Eres tú el que te vas a la mierda. ¿Y te haces pequeñito? Te mata. Te ha quitado la vida.
Evo, tú tienes a Paimon, pero yo 15 años. Paimon es un Sila, yo creo. Ah. Es como una sombra. Joder, no digas eso, pobrecita. Me da bastante pena. Devuélveme mi hermano. No, se la ha llevado. Y así sin más, una divinidad se llevó a mi hermano. Lanzaron un conjuro sobre mí y perdí todo mi poder. Después de cruzar tantos mundos, quedamos atrapados aquí. Gracias a ti, Alexmon, por estar aquí cada día. ¿Qué tal, macho? ¡Soy subnormal! ¿Te tengo que darle algo? ¿O tú solo pasa? Tienes que predicarme. Ah, eso es una historia de origen brutal. La verdad que no la he visto. El juego mola a mí. O sea, te puede gustar más o menos, tal, pero hasta el momento el juego mola a mí. ¿Hace cuántos años fue? No lo sé. Pero trataré de averiguarlo. Al despertar siempre estaba sola, hasta que te conocí hace solo 2 meses. Bueno, Paimon te debe una. De lo contrario, probablemente se hubiera ahogado. ¡Muy buena, Sergio! ¿Qué tal estás? ¡Qué bueno pasarte! Una surprise, sí, leyendo. Vale. Una surprise. Una surprise para ti. Hora de irnos, vamos. Mira lo que va a hacer. Mira el chat. Todavía no está completo, chicos, ¿vale? ¿Es eso? Sí, todavía no está completo. Y Mabe, espérate, Mabe, es que... Tú no tienes, Mabe. No, ponlo tú, a lo mejor a mí no me dejaba. A ver, yo he hecho esto para Mabe, para Alexomón, para Sergio y para Retro, pero no sé por qué Maverick no me sale. ¿Prueba así? No, en verdad prueba con Mabe solo. Así. No. No, tú, en el tuyo. Ah, el mío. Ah, sí, es ese. Dale permitir. No me ha dejado. ¿Se ha visto? No sé, ¿qué ha pasado? Espera, Su, dejad de hablar. A ver, es que quiero que se me vea. Sí, ahí está. Ahí está. Tenéis todo menos yo. Sí, se me ha olvidado. Joder, lo he hecho de camino del curro a casa, tío. O sea, ¿quién quiere? No, pero todavía falta. Quiero ponerle más cosas. No quiero adelantar nada. A ver, quiero hacerlo más currado. Sí, o sea, no lo entiendo. ¿Cómo que el propio bot permite autobot mod? Pod. Que tú le diste a permitir, yo buscándolo luego. Gracias, Luca. Vuelve pronto. ¡Hola! La tomó es superior a Nightbot, sí. Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Cuéntame. Vale, ahora es prestarle atención al juego y olvidarte del chat, yo te lo leo. Vale. Vete a donde está Paimon, pero espérate. Ah. Vas con la espada en mano y se la clavas aquí y la matas. Y el juego ya va de puta madre, ya dices. Corre, que no se te escape, tienes que matarla. No quiero matarla, tonto. Hola, soy esta chica tan guapa y me llamo Romy Play. Hola, qué guapa. Hola. Ahí, está. Uy. Círculo. Eso es X. Ah. Bien. Pensé que estaba dando. Wow. Mabe, ya quita 10 de vida, ¿eh? Ahora mismo no me alcanza. Cállate, tonto. Es broma. ¿Qué? ¿Dónde está? Hay que matarla a ella. Yo la mataría. Es una de las cosas, el peor personaje del juego. Wow, quita 10 de vida. ¿Y ahora? De momento. Selecciona el minimapa de la esquina superior izquierda para abrir el mapa mundial. Presiona un punto de teletransporte desbloqueado para teletransportarte a esa ubicación. Sí, luego te explico. Alisumon dice que es un soplido de mata. Mira, te lo pones. Mantén el L1. L1, mira. Eso. No, manténlo. Ah. Ahí te dice: esto es el mapa, esto es tus personajes, es un inventario. ¡Mira! Muy bien. ¡Hala, qué chulo! No tengo nada, claro. Obviamente. Ábrelo otra vez y abre el mapa. Así, vale, tienes que darle y soltarlo. Ah, qué guay. Ah, y se mueve con este, vale. Es verdad, yo me puse, cuando empecé me puse a cazar cangrejo. Es verdad, no me acordaba, sí. Tienes razón. Concepto mejor que Monkey. Vale, ahora simplemente de seguirla yo. Espérame, un consejo, cuando escales, ¿sí? Si son alturas grandes, no saltes, ¿vale? Para ir más rápido. Vale. ¿Puedes ir más rápido? Eso es. Una culería. Muy buenas, Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal? Gracias por pasarte. Escalar con Sumi, aguante. Necesitas tiempo para recuperar el aguante una vez que se haya agotado. Vale. No, bien, sigamos la ruta tal y como la planeamos.
Nuestro destino es la estatua de los siete. Los siete. Se viene luego más adelante. ¿A cuánto los siete dioses busca? De Amber, ¿vale? De Amber, no, de todos, en verdad. Venga, dale. Vale, ¿y cómo se...? ¿Salta? ¡Ah! Una vez más. Ah, esa es tu estamina, tu sí. Aguante. Como el Zelda. Correcto. Si corres, pero... te gastas, si la seas también. ¿Pero dónde tengo que ir? ¿Ves el minimapa para que te sale una cosita amarilla? Sí, vale. Si presionas L3, SGR. Ah, coño. ¿L? ¿Coñito? L. L. Bueno, pues no te sale nada, porque no se puede. No. Da igual, voy para allá. Dale otra vez. Qué raro. Debería salir. Bueno, un poquito. Lee más. El chat, que yo no puedo. Están saludando a Alberto. Dice. Uy. Los siete, referencia a Fortnite. No, los siete, referencia a... The Boys. A The Boys. A José The Boys. Mucho tiempo. Buenas, Alex Omoy, toda la pillita por acá. Te saludo en Alberto y dice The Real Amber, sí señor. Si se escuchara estaría guay. Yo que te dije cómo va a hacerlo para que lo escucharas. No, pero no. Era estatua de los siete. Ah, que tengo que darle. ¿No? Hay estatuas como esta a lo largo y ancho del territorio como símbolo de protección de este mundo. De entre los siete dioses, él es el que controla el viento. No sé si es el dios Anemo a quien busco, pero te llevaré primero a su reino y tengo una razón para ello. Dice, bueno, que quisiera vivir en el mundo de Benji, no me importa el dios, sinceramente. Y es verdad lo dice Maverick, mañana empieza el nuevo banner, que es este, Zongli, que es un personaje que es muy esperado. Y no sé cuántas protogemas te dan aquí, pero puede ¿no? ¿Qué te pidieron que hiciera? Que saltaras, ¿no? Bueno, no sé. Vale, salta y en el aire apretas el no sé, ¿tienes alas? No tiene alas. ¿Por qué has hecho eso, tío? ¡Hola, espartano! Gracias por pasarte, espartano. Que si sé mucho de esto, bueno, le he dedicado ahora. L3. Es arriba, te has pasado a la vuelta. Tienes que hablar con Paimon, claro. Ah, mira, está Paimon. Arriba, derecho. Ay. Tienes que fijarte en el minimapa. Para ya. Que sepas a dónde tienes que ir. ¿Ves que en el minimapa lo amarillo te indica una flecha hacia arriba? Sí, me dice que suba. No saltes a lo loco. Salgas a la pared. Y ella vale. Sola se encaló más, ¿no? ¿Qué dicen? Cuéntame todo, porque yo no tengo ojos. Dice, guay, imagínate que le tiras mañana a Protogemas y te salen 5 estrellas. Que le salgan 2-5 estrellas y la lápida del lobo. Sería la bomba que se sale. Sí, hombre, sería la bomba y yo me sé de uno que... Que... A ver. Que... Cogería envidia. Es un chico muy atractivo que está al lado de ella. A ver. Es la estatua de los siete. Que sí, que esto ya me lo dijo antes. Pesada. Sí, le quito la cuenta y me quedo. Que ya me lo dijo. Presiona para seguir, L3. Sí, eso no, eso. Te enseñará dónde está el punto. Mira para la derecha. Hay que seguirlo. Ah, joder, no sé, eres eso. Dice Alex, como. Me acuerdo cuando recién conocí a los juegos en las cabinas y la gente de ahí me enseñaba con insultos, pero me enseñaba. La gente tan amable como siempre. Acostúmbrate a Paimon que a nadie le cae bien. Dice Paimon, dice Alberto, Paimon es un poco grasa. Un poco bastante, de hecho. Sí, es lo que le decía. Yo le dije, vete con la espada, clávasela aquí, atraviesas el cráneo, pero no me hicieron eso. De momento yo la veo bonita, no ¿puedes sé. ¿Puedes coger ese cofre? ¿Dónde? Ahí arriba. Ah. Creo. A no ser que no salgan enemigos, que no creo. Cuando es poca distancia sí puedes saltar. Llegas antes, ¿eh? Ahí tienes que poner el cuadrado ahí, una loca. Baja. Y aquí abajo tiene que haber más. Ahí está. Bueno. Toma, ¿eh? ¿Primer artefacto ya? L1. Vale, te está diciendo, te están saliendo mensajes aquí. L1, mantén L1. Abrir el inventario para que vean los objetos que has conseguido. Y las estas. ¿Ves? Eso es un artefacto. Y esos son para mejorar las armas. ¿Vale? Esos cositas libres. Vale, dale al círculo. Y vamos a equiparte el artefacto. ¿Vale? ¿Vale? Y ponte ese en el personaje. A ver. ¿Ves? Artefacto. Artefacto. No. Círculo. Ah. Baja. Baja que en el joystick. Ah, ¿en serio? Pensé que era con la flecha, no, jolín. Vale. Ok, perfecto. Pónsela. Mira, y ahora te explico.
Los artefactos son contienen sinergias, ¿vale? Tú tienes 5 huecos de artefactos. Si pones 4 de aventurero, te da 2, te da vida máxima más 1000. 4 te da con... al abrir un cofre se regenera un 30% de vida durante 5 segundos, ¿vale? Vale. Ok. Esto es una mierda, un perro de nada. Pero bueno, de momento ponte ese. Era equipar. Ya lo sabía. De 4 botones le das al que con una vez es suficiente. Dale. Bien, círculo. Perfecto. Yo pensé que eran 4. Joder. Perdona, pero claro, como tú llevas ya un año jugando este juego. Que eso es darle la joder. A ver qué han hablado. Cuéntame, por favor, que yo no puedo estar viendo por otros lados. Vale. Se le cayó todo, jaja. Dijo madre. Deberían poner en el juego una opción permanente que diga cállate, paimo. Dijo que. Me lo pongo con un botón de esquí. Romy logrará alcanzar a Monkey. ¿Acaso Monkey se iniciará para mantener su legado? Nunca lo sabremos. Nivel 42. A nivel 2. Acaba de empezar. Démosle tiempo. Pero complicado. ¿Te imaginas? Ahora mañana yo soy nivel 16 de aventura. Si yo, dejara, si yo dejara de jugar un mes o así. Sí, me coge. Me alcanza. Oh. Para poder entender jugar. Tendré que verme como 25 vídeos de principiante. Para nada, es más fácil e intuitivo de lo que parece. Luca. Alex Omón, en los MMORPG no tanto se necesita una guía, correcto. Maverick, solo juegas siguiendo la historia. Por ahora no es necesario aprender nada de los artefactos ni algo. Espero que salga New World en el MMORPG de Amazon. Yo creo que Romy va a sacar más 5 estrellas que Monty. Modo metebasa. yo creo que es un mes. En un mes. Soy nivel máximo. Hombre, dedicándole horas y tal, sí, fácilmente. Y más ahora, ¿no? En un mes significaría que te pondrían nuevas historias. Pero, no es en febrero. Bueno, en un mes, sí, podrías alcanzar nivel 45 fácilmente. Pero aún así no sería el nivel máximo. ¡Hala! Soy 2 de aventura. ¿Puedes sentir los elementos de este mundo? Al parecer con solo toca la estatua o tu uso el poder anima. Sergio dice que tiene pensado jugarlo. Qué guay. Como si hubiera un nuevo móvil. Pues qué bien, Sergio. A ver si todos llegamos a tener un nivel guay y jugamos todos juntos. Evoluciona tu cel. A ver. Por mucho que quiera, la gente de este mundo no puede obtener semejante poder tan fácilmente. Tal vez se deba a qué o esto no es nada bueno. Depende de cómo quiera. No, o sea, tus respuestas no van a variar nada. Ah, vale. Es porque tú no eres de este mundo. Si seguimos caminando al oeste, llegaremos a Mondstadt, la capital de la libertad. Mondstadt es considerada la ciudad del viento, porque sus habitantes veneran al dios Anemo. Ya que pudieras obtener el poder de la estatua, tal vez puedas encontrar algunas pistas del dios Anemo allí. Vamos. Además, hay muchos bardos en esta ciudad. Tal vez alguno de ellos ha escuchado algo sobre tu hermano. Vamos. Los elementos de este mundo respondieron a tus plegarias. Paimon cree que es una buena señal. ¿Por qué habla de ella en tercera persona? Oh, hombre, por fin alguien opina igual que yo. ¿Es para dar una patada en la boca o no? Habla de ti bien, retrasado. No entiendo. Tienes mucha suerte que lanza el gallapón y ¡uy! Se está descargando por segunda vez. No. Déjate. Y en mi móvil no me... No, es que va, este juego no me va en mi móvil ni de coño. Te está diciendo que uses R2, hace media hora lo que dicen. Manténlo apretado. Uy, no me dio la cámara para... Ven, manténlo apretado. Espera que cargue, este es tu R2, ahora. Manténlo apretado. A ver, es más poderoso. Y ahora te está diciendo que lances la definitiva, ¿verdad? Oye, la tía lo lanza como más espectacular, ¿no? Sí. Qué guay. Ah, me seguía mirando. Dice, si dice en la Blade, en el monte y algo, no sé. En el de Ionea, te sigue creando. Es donde el torbellinazo. A ver. Accede al menú de Paimon, ¿vale? Esta es Paimon. Este es el menú de Paimon. Y se accede con el opción. Lo pones ahí. Ah. Okay. Vale, te explico. De aquí, esos son logros que vas haciendo por el mundo y te vas consiguiendo protogemas, que son las que vas a utilizar para comprarte personajes. Toma. ¿Qué quieres? Como señal. Ah, vale. Vale. Esto es para agregar amigos. Esto es para cuando tengas más personajes. Amigos no quieren. Déjame hablar. Cuando tengas más personajes, podrás hacer tu equipo a gusto. Mm. Esto es lo mismo. Tu inventario, misiones y demás. Esto lo tienes en la ruletilla esa. Vale. Y esto es tu correo. Pero aquí te está diciendo que para que veas los comandos que vayas ahí.
No es con la flecha nunca, jamás. Círculo. Ah, ¿en serio? Vale, ahí. Vale. Este no lo leí tanto. ¿Qué haría si a Romy le sale Yao? Nada, te está diciendo la sensibilidad de la cámara y tal, pero no toques nada y ya está. ¡Ah, no, espera! Dale, vuelve, vuelve, perdón. Me baja. Audio. No, baja. Baja. Vale, ok. Cinco. Sí, está en. Vale, sube. Sube. Vamos a ver el correo. Ojo, se viene, papá. Mira, ya tienes para. Para 10 deseos. Para 10 deseitos. Venga, baja. Recoger todo. Espera, espera, baja. A ver, las alas, baja. Esto me lo dieron a mí hoy también, cae ella, baja. Sí, triángulo. La una estatua como la de los 7, te dice, si te sale iniciado. ¿Qué tengo que poner en mi correo electrónico? Ya me lo aceptó el Genshin Cell. Sí, tienes que poner tu correo electrónico. Solamente. A los de Noel, vale. Vale, lo recogiste todo con el triángulo, vale, círculo. Y ahora, los logros, beta logros. Esto es todos los logros que puedes conseguir. Son un huevo, ¿vale? Maravillas del mundo. Y ves, le das a la X aquí y te pasa aquí. Y luego le das a la X y recoges lo que has hecho. Bien, 5 protogemas. Vale, círculo. Círculo. Sin miedo, como si no te doliera. Eso si quieres poner arriba tu fecha de nacimiento, pero. Es que eres tan mayor que no existe el número, ¿sabes? Como te iba a decir, círculo y ya puedes seguir a. Vale, ¿eh? Mantén no sé qué. Esto te lo. Cada vez que consigues un objeto nuevo, te lo diré ahí, pero ya lo irás aprendiendo. Mira, no, no, para. Pues ya info primero. Pero info no sirve de nada, es un bobería. ¿Ves? Atributo. Y aquí te dice: si le das a la X, puedes mejorar a tu personaje. Estos son libros de experiencia, va de menos a más. Estos, los lilas dan muchísima experiencia y los azules media, no parece una basura. Uh-huh. Para usarlo, tienes que usar R2. Sigue, sigue, hasta gastar los 10. Dale aquí. Ya está. Ha subido a 13. Coño. Dale el R3. ¿Ves que tienes aquí como una tapa? Eso es R3. Tienes que completar la misión, círculo. No te puedes poner las alas. Todavía. Te han dado comida, que la comida pues te puede curar, te puede revivir, te pueden dar buffos positivos. ¿Vale? A ver. Todo un pro monkey. Es que son muchas horas jugando. Además, esto es muy básico. Pues, ¿dónde está? Vale, está para allá la mujer. Si le das al L. Cuidado. Vale. No, vete nadando normal. Porque te puedes ahogar y morir. No puedo darle al. A correr no. No. Ah, pues antes le di. Sí, pero nadando no, por si acaso te ahogues. Porque si gastas energía y estás en el agua, te ahogas. ¿Te acuerdas, rollo Zelda? Pues claro. Ah, vale. Vale, L3. Ahora sí, ¿ves que te marcan el mapa? Mm-mm. Vale, vete ahí. Si quieres puedes enfrentarte a esos enemigos y les parten en la cara. ¡Ah, espera! Vamos a equiparte el arma. Ponte personaje. Sí, espera. Ah, claro. Nuestro querido amigo de los niños. Hay algo enorme volando por los cielos. Se dirige al corazón del bosque, debemos adelantarnos con cuidado. Sí, sí, suerte que Romy tiene a Monkey explicándole. Yo tuve que aprenderlo todo solo y me petó la cabeza el final del día, ya igual. Es que es un juego que tiene muchas cosas, de golpe. Vale, ponte el personaje. Ponte el personaje. Ay, no sé, le he dado a muchas cosas. Al principio cuesta, porque si te mueves de más, abres otra cosa. Ay, sí, que no había dado. Primero siempre tienes que soltar este, ¿vale? Baja. Armas ahí. Dale a la X y ponte aquella. ¿Ves que es lila? ¿Ves? Cuanto más estrellas tengas, más daño tiene. Esta tiene 39 y la otra 23. Mucho más. Vale. Círculo. Ahora vete por esos enemigos. Vamos a partir la cara a los enemigos que tienes ahí delante. Hola. Y después, al matarlos, te dan. Acuérdate que tienes habilidades, ¿eh? Dale el L1 y la flecha para arriba. Un colado. ¡Ay! Joder, me pones nerviosa. L1 y flecha para arriba. Vale. ¿Qué? Es que dale a circular. Y sigue golpeando. ¿Ves? Que te dan protogemas por leer ese mensaje.
Aquí, que si... aquí abajo te salen como dale L1 y no sé qué. Tú le das y lees unos mensajes y eso te dan protogemas. Todo lo que te dé protogemas en este juego, bienvenido sea. Vale. La buena espada de los PS4 a los de PC ni la gracia no están estos chinos, tío. ¿Qué pongo? Pon Europa, por favor, Alex. Sí, y Sergio, también pon Europa. Siempre me acuerdo todo, ¿vale? Mira, te voy a explicar una cosita, date la vuelta. La cámara. Ahí. ¿Ves estas cajas? Acércate para que las veas bien. Vale. ¿Ves que esas cajas tienen como madera por fuera y una tonalidad roja encima? Sí. Como roja, es un marrón tal. Esas cajas siempre las puedes romper. Otro tipo de cajas no, pero esas sí. Y unos barriles con la misma forma, o sea, la misma tonalidad, también las puedes romper. Rómpelas con el círculo. Vale, normalmente te suele dar comida. Vale, la comida es muy importante. Mucho. Porque te cura. Correcto. Vale. Mira, ¿ves que hay más cajas ahí? Venga, vete y rómpelas y vete por ellas. Uy, te cogió. Mira, tanto es una. Perfecto, esto. ¿La coge? Sí. Sí. Venga, ahora vete a hacer la misión. ¿Dónde estaba la misión? A ver si lo sabes. ¿Está indicado? Perfecto. Sí. Baja por aquí. Cuidado al saltar, porque si es muy alto te revienta. Ah, vale. Que estaba diciendo eso, que Sergio, también ponte en Europa si al final te lo descargas, porque así podemos jugar todos juntos. Sí, Alexomón, pon juego nuevo, empieza ya a jugar. Y irás alcanzando a Romy y demás. Un resumen. Aquí en el directo de Romy lo puedes ver. Simplemente siga Paimon, llegarás a una ciudad, te explicarán cositas, etcétera, y vas desbloqueando cosas mientras vas avanzando. Ya. El juego es muy intuitivo, de verdad, no te creas que te vas a perder ni nada. ¡Hala, qué chulo, ¿no? Joder, qué guapo. Y luego, Alexomon, te voy a meter, luego, ahora no puedo, tengo que ir cargando, pero luego te meto en el Discord de Genshin, que tenemos puesto ahí para jugar a Genshin, hacer quedadas y demás. Vale. A ver si podemos jugar con alguien de móvil, que todavía no sabemos si podemos jugar con alguien de móvil. Eso sí, tendrás que llegar a nivel 16 de aventura, ¿vale? 7 gigas de espacio. Bueno, esto sí, a mí me gusta. No, hostia. Ese chico que viste ahí, bueno... Es 20. Ah, bueno, sí, ya lo sabes. Claro. Pues ese es 20. Jolín, si yo te veo a ti. A mí no, yo no lo tengo, el desgraciado ese. No, o sea, que te veo a ti me refiero a que veo... ¿quién es y tal? A ver, estuvo cerca, casi manda a Paimon por los aires. Ojalá. Por suerte Paimon pudo agarrarse de tu cabello, gracias. Gracias por tratar uno bien. Pero tú vas a tratarlo bien. De momento, basura, de momento no me cae mal, solo es un poco rara, pero bueno. ¿Qué fue eso? Paimon pensó que íbamos a hacer su cena. Seguro que tiene que ver con esa persona rara que hablaba en el dragón. No sabía que había dragones en este mundo, ¿es normal que la gente pueda hablar con dragones? Por supuesto que no. ¿Qué es eso? Encima de esa roca enorme hay algo que emite una luz roja. Acerquémonos a ver. Qué pereza me da. No. Explico. Lee eso, pero no sigue. Vale, nunca he visto una piedra así. Paimon se pregunta qué será. Te explico, Luca. Siempre te van a dar 2-3 opciones, ¿vale? De respuesta. Y, por ejemplo, cuando son 2 opciones, está clarísimo que si tú le respondes la de arriba, el juego te responde a la de arriba. Pero luego, inmediatamente, en la siguiente respuesta que te da el juego... En la siguiente respuesta que te da el juego, te responde como si hubieses dicho la de abajo. Es que si no, no se me oye, espera un segundo. Te responde inmediatamente como si hubieses dicho la de abajo. O sea, que da igual lo que digas, que te va a responder a las 2. Toma, ya está. Quería enseñaros esto. ¿Vale? Va a mojar. Ya lo mismo. Entre comillas, afecta... Entre comillas, en una misión secundaria, la de Lisa, pero no afecta del todo, puedes responderle lo que te dé la gana. Pero bueno, tendrías como más empatía, simpatía hacia ese personaje. Puedo darle. Sí, claro, te doy. Ah, no, vale, pensaba que es que era algo difícil. No sé. Lo único que sabe de Paimon es que es peligroso, será mejor que la guarde. Listo, abro de aquí. ¡Toma ya! ¡Rango de aventura 3! Ojo, que ya es rango 3, ¿eh? De aquí a nada... Hasta pongo... Pesa más. Ah, no. Pues pensé que había conseguido algo. Espérate. No veo. Pero realmente...
No afecta. Luego a Lisa no me lo juro. Voy a ir comiendo. ¡Ahí está Amber! ¡El multiverso! ¡Amber conoce a Amber! ¡Amber conociendo a Amber, gente! Me mataron las abejas. ¡Se viene! Que el dios ánimo les proteja, forastera. ¿A forastera? Digo, ¿cómo? Claro, yo estoy acostumbrado a jugar con un chico. Soy Amber, caballera exploradora de los caballeros de Favonius. Copa, No parecen ser de Mondstadt. Identifíquense. No buscamos problemas. Eso es justo lo que diría alguien sospechoso. Saludos, me llamo Romiplay. No suena un nombre de por aquí. ¿Qué le ocurre a tu mascota? Es mi amiga. Es mi comida de emergencia. Tiene que haber puesto eso, coño. Llevamos viajando juntos tan solo 2 meses. Hostia. Corre, corre, corre. Yo te, cómete eso. ¿Por qué? Corre. Porque me va a venir a canjear. Mierda. Pero ya somos mejores amigas. En pocas palabras son viajeras, cierto. Mierda, para tu abuela. No lo puedo comer. Yo creo que todo menos Romy pusimos que se la vapeaba. Últimamente hay un dragón merodeando cerca de Mondstadt. Será mejor que entren en la ciudad lo antes posible. No está lejos de aquí. Les escoltaré hasta allá. ¿No tienes otros asuntos que hacer? Por supuesto, pero no se preocupen. Puedo cumplir con mis tareas y protegerlas a la vez. Además, no sé si puedo confiar en ustedes. Esa no es forma de hablar a tus invitadas. Oh, lo siento, no son palabras dignas de una caballera. Le pido disculpas, forasteras y honorables viajeros. Eso suena muy falso. ¿Tienes algo en contra de las normas de vocabulario del manual de caballeros de Favonius? Qué pesada, tío. ¡Amber! 5 minutos. A la menos 10 como. Y es de fuego y es una arquera. Aquí te dice cómo cambiarlo, ¿ves? Vale, entonces si hago así, se pone ella. Y si hago así, me pongo yo. Sí. Vale. ¿Ves qué te pone en la pantalla? Vale, como es arquera, puedes apuntar. Esto es lo complicado para ella, ¿eh? Apuntar. Uy, sí, un poco, porque no estaba viendo dónde estaba esto. Vale, R2. Eso es un ataque cargado, ¿vale? Pero, por ejemplo, eso es porque mantienes apretado el de apuntar. Pero si no lo mantienes, mira, si le das mucho al círculo, atacas mucho a ti. Vale. Ella también tiene ataques elementales, es un peluche que suelta, que atrae a los enemigos y cuando recibe mucho golpe, ¡pum! Está ahí. Y luego su habilidad definitiva es un círculo en el suelo donde cae una lluvia de flechas de fuego y cae más a todo lo que hay ahí. Ah, vale. Pues voy a poner a Amber. Mejor personaje del juego, gente. ¿Dónde están las magas explosivas? Ya sabrá, gente, no se preocupe. Perdona, pero si yo logro llegar al nivel 16 de aventura con Amber. A ver, yo te voy a explicar algo y es verdad, lo hemos hablado muchas veces, tanto Urisol, Alberto y yo. Y Maverick. Bueno, ese no habla, no es broma. Cualquier personaje puede llegar a estar rotísimo. ¿Un 5 estrellas será mejor? Sí. De base ya es mejor un 5 estrellas. Pero no quiere decir que con Amber no lo puedas hacer bien. A mí no me gusta porque no me gusta ni su ataque elemental ni su ulti. Me parece una puta basura. Sin más. Ya está. Pero si le equipas un buen arco, le equipas buenos artefactos, le equipas... Puede ser una bestia. Y se queda tan ancho, oye. Se mete con mi yo. Mira, lo que te comentaba. ¿Ves que te ha salido aquí esto? Vale, abre personaje. La próxima le das al panel, es mejor. Ah. Pero bueno, yo también lo podría hacer. Panel. Amor, panel es el L1. ¡Ah, coño! Vale, dime. Personaje. Ahí, perfecto. Y ahí ves, te dice que puedes mejorar a esto. Dale al L1. Ay, perdón. Bueno, da igual. Vas al mismo sitio, no hay nada más que tiene todo. Ponte tu personaje. Ah, vale. Y también lo puedes mejorar. ¿Y a quién quieres mejorar? Yo mejoraría primero uno a nivel 20. Ahí está, no, está nada cerca. Venga, X. Dale 2. Vale. Perfecto. Ha subido en el 14. Vale. Venga, 6 niveles. Vale, arranca. Ahora están manejando a estas, ¿eh? Ojo, está a menos nivel, a muchísimo menos nivel. Está a nivel 1. Pero claro, para subir de nivel, ¿qué hago? Conseguir experiencia. Ah, los vale. Los libritos, eso. Vamos con esta entonces.
A ver, como dice Goku, si un perdedor hace demasiados esfuerzos, podría lograr superar el poder de un guerrero distinguido. Dice, sí, hablando en serio, he visto gente haciéndose pisos del abismo, el abismo es una zona muy chunga, solo con Amber y pegando brutalmente. Es así. A esto lo va a reventar una hostia, pero bueno, si le pega. Ah, joder, pensé que se acercaba o algo. ¿Por qué ella ha querido que fueran tres? Está detrás tuya, ¿no? Ah, joder, pensé que había que ir por otro lado o algo. Hola, ¿qué tal, gente? Monkey, ¿qué personaje me recomiendas para empezar con ser determinado? Al principio te van a salir personajes predeterminados, los que te dan la historia, el modo historia. Estás jugando, avanzando la historia. Y cuando te den oportunidad de tirarle al gallapón, que es con dinero del juego, aquí, si ves que no llega, le pones el ambos, arco, apunta y le dispara. Pero no dejes. Ah, vale. Tienes que hacer un mensaje, que tienes que hacer un mensaje. Espérate. No, que se va. El uno y para arriba. Te van a salir predeterminados. Cuando puedas tirar al gallapón, tiras al gallapón, te saldrán personajes. Y ya tú, en función de los personajes que te vayan saliendo, vas montándote tu propio equipo. Puedes tener un DPS. En mi caso, mi DPS, aunque no sea gran cosa, es Kenshin, ¿vale? Kenshin es brutal contra un tumulto grande de enemigos, porque pega absolutamente a todos con su ulti. Pero luego tenemos a Tartaglia, por ejemplo, que es el que lleva Alberto, que es brutal. Ese ahora mismo para mí el que más DPS tiene. Tenemos a Dilu, que también tiene un DPS increíble, ¿no? Y después están los supports y demás. En función de lo que te salga, tú te vas montando tu equipo. Pero tienes que tener siempre en cuenta que tienes que tener un DPS y alguien que te cuide. Obligado. Si no, tirarás mucho de comida y... Como Frostborn, ¿no? Sí. Otra vez te ha salido. Perfecto. Ya está, así. Bien, otra protogema. Vamos acumulando protogemas. Bien, dado para subir de experiencia. Y tres protogemas. No, quiero cambiar. ¿Abre los personajes? Espérate, quiero romper esto. Este no se podía romper, ¿no? Sí. Vale. Más que yo sí que tiene, le seguro, porque yo me la gasté toda la semana. ¿Ves que puedes mejorarla? No. Correcto, venga. Vale, dale las 3. Perfecto. Ya ha subido al 15 ya. A ver, ahora Amber se te va a quedar un poquito atrás, pero cuando esta llegue al 20, subes a la otra del 20 y ya. Claro. Vale, mira, ¿ves en el minimapa este simbolito de aquí? Perdón, se te está cortando. Eso es un teletransporte. Todo el que vea, actívalo, ¿vale? O sea, desvíate y vete a por él. Mira, son esos rayitos ahí. No, gira más. No, eso no es. Gira más. Está por aquí, arriba, creo. A ver. Sí, está. Ah, no, es ese. Ese que estaba arriba, es ese. Esos simbolitos, ahora tú los tocas. Perdón, esos estatuitos. No toques ese porque es azul. Esto es un punto de transporte. Y 5 protogemas que vienen muy ricas. Y ahora vete para llamar al puente. Puente y llegas a la ciudad. Vale. Yo les diré a ver si como último ahí esfuerzo tal, les diré, pero nada. Ah, mira, tengo que ir para allá. Habla con Link. Ahí está. Eso te va a enseñar el tema de cocinar y demás. Es una misión. ¿Qué voy a preparar a continuación? Oh, también son aventuras de por aquí. No, simplemente estamos de paso. ¿Qué estás cocinando? Huele bien. Ya veo, bienvenidas viajeras. Soy Lin, la experta en supervivencia del gremio de aventureros. Como pueden ver, estoy experimentando con algunas recetas nuevas. Como antes de salir. Ah, no, como antes de salir. La primera regla de la guía de supervivencia en el medio salvaje. Un picnic. Oh, me encantan los picnics. Mi compañera de viaje también es buena cocinando. Solo puedo cocinar algunos platos simples, así es. También me encanta cocinar. Pues sí. Oh, la olla ya está lista. Veamos cómo cocina. Sí, regalaban un montón de cosas. Yo regalaba un montón. Es bueno tener a alguien con quien practicar. Hay algunas setas y pollo en este barril de aquí. Intento hacer una brocheta de champiñones y pollo para mí. Vale. Tiene que hacer brocheta de champiñones y pollo. Entonces, dale ahí a investigar, cuadrado. Con el salto completo. ¿Ves que saltamos por el otro lado? Ahí está. Ya, ahí está. Perfecto. Y ahora vete a la cocinita. A la cocinita. Ahí. Listo. Huele bien.
Déjame probarlo. Si no ha cocinado. Ñam, ñam. Sí, le voy a cocinar. No, tienes que cocinar. Oh, oh. Eso es realmente sabroso. Tiene sombrero de Odón. Cocinizada. Sí, sí, tenías razón. Con tus habilidades culinarias deberías probar platos más difíciles. Tengo algunos ingredientes crudos en mi bolso. Te los doy a cambio de esta comida. ¿De verdad podemos quedárnoslo? ¿No te quedarás sin ingredientes? Está bien, encontraré muchos ingredientes cuando explore el campo. Tampoco olvides mirar. Además, el buen cazador vende alimentos e ingredientes. Ve a echar un vistazo cuando tengas tiempo. Gracias por la información. Oye, déjame una brocheta de champiñones y pollo. Ya está, has completado una misión y has subido a rango 4. ¡Solo me quedan 12! Venga, vamos. Estaban diciendo de que al principio regalan un montón de protogemas y que eran buenos tiempos eso. Ahora nosotros tenemos que hacer un huevo de cosas para poder hacer, bueno, para poder hacer una tirada al día, eso. Una tirada. Joder, qué fuerte, ¿no? Es un juego de cocina, sí. De aquí sales con el título de Masterchef. Es un momento de que mi experiencia de juego MMORPG salga a la luz con este juegazo. Yo lo recomiendo, tío, de verdad. Se lo he recomendado a un montón de amigos. Que me han hecho caso, casi ninguno. Pero porque son retrasaditos los pobres. Pero lo recomiendo fuerte, mira. Hambre de subir. Ah, qué guay. Para mí, es un puto juegazo, tío. La verdad que ya, a mí me llama mucho la atención. Lo que pasa es que, claro, tenía que jugar en la Play. Y me quería jugar en el PC, pero no he podido conectarlo. A ver cómo lo hacemos. Para mí es un juegazo por el tema de que aún no está acabado. Está empezando, ¿sabes? Y ya te proponen un sinfín de cosas por hacer, menos cuando esté acabado del todo. El que empiece cuando el juego esté acabado del todo, dirá, madre mía, tengo aquí 500 horas de juego. Una pregunta, si yo estoy jugando en la Play, ¿de algún modo puedo conectar esta cuenta al juego que tengo en el PC? No. O sea que es otro mundo el del PC. Sí. Mira, puta mierda. Dice, lo peor es que tienes que tener un buen celular o tener una Play 4. Y ambos cuestan dinero, no tienen las opciones. O un PC. Pero también es dinero, sí. Esta es la de Maverick. A ver, dentro, sí. Dentro de lo que cabe es una putada, pero si te paras a pensar en que juego gratis. Que a lo mejor este juego te lo saca, yo qué sé, ponerte una empresa, Ubisoft. Que no sabe un juego así ni de coño. Pero bueno, si Ubisoft saca este juego, te clava por este juego 70 pavos. Y se queda tan tranquilo. En cambio, vienen los chinos estos, te lo ponen gratis y te dicen: eso sí, si tienes mejores personajes. Qué guay. Te dice Alberto: entre PC y móvil, celular, si hay cross save y se puede usar la misma cuenta, con PS4 no se puede, no estoy imaginando. Jo. Ahí es, ese es el menú de las misiones. A ver. Navegar. Sí. Navegar es seguirla. Vale. Es que te la indica, o sea, no tienes que ir con un caminito dorado. Seguir. Vale. Pues qué pena, porque yo pensaba, digo, bueno, cuando tú estés jugando en la Play, pues yo puedo usar el PC. Bueno, pues al revés, ¿no? Ay, ¿tengo que hablar con la gente? No hagas un Mary, por favor. No hagas un Mary que se pegó tres directos con todos. Ahí. Tú vete a la misión, que ya tendrás tiempo de hablar con todos. En la ciudad casi, mira. Ay. Ajá, siguiente, ¿no? Ay, perdón. Ay, que bueno, siguiente, raro. Ah, vale. Te está diciendo la afinidad de hidro, ¿vale? Que si te mojas y te hacen electro, te electrocutas, ¿sabes? Y que vas más lento, si no me equivoco, o algo así. Toma ya. Dice, a ver si con Play 5 cambia la cosa. Voy a llegar, creo que al fin solucioné lo de multiplayer en mi juego. ¡Bien, madre! ¡Bien! Dice, porque me gustaría poder darle desde la consola con mi cuenta. ¿Dónde coño está? ¡Ojalá! ¿La misión? Esperas mucho de la Play 5. No, realmente no, pero señor es gratis. Señor no cuesta nada, correcto. Es con esto si te pierdes, dale otra vez al L2. Al L3, perdón. No, estoy a quedar. ¿Ves? El caminito, sí, siempre el caminito. Sí. Sí, soñar no cuesta nada. Jo, pues no sé, es que no es. Bueno, vale, ya sé que es porque uno es Microsoft, aunque tiene nada que ver, pues luego el móvil también no tiene nada que ver, pero bueno. Y que la Play es otra cosa, pero, jolín, no es justo. Bueno, no lo es. No es justo, por ejemplo, yo puedo jugar la Day en el móvil y puedo jugar en el PC. Pero con emulador.
Sí, pero digo que te permite, porque podría decirte, oye, pues empieza de nuevo la partida, ¿sabes? Ya, pero eso es como haciendo trampa, porque es un emulador, pero no que el juego esté empezando. O sí, no sé. Ah, no. No está. Dije el puntito también. ¿Qué puntito? Dije el puntito también. Ah, sí, quería hablar con una persona. Pero mejor esperaré de la Play 10. Ya vendrá en realidad virtual con un casco en vez de control. ¿La Play 10? Ya será todo con nanotecnología. Tendremos implantado un chip. Nanotecnología en nuestro cuerpo y crearemos nosotros. Mira, Robin, mira. Digo, no, que es Amber. Más quisiera yo. Un planeador. Ah, ya puedo volar. Ah, lo que tú también dices que casi me mato. Vale. Vale. Este Pokémon lleva consigo el espíritu del viento. Muy bien, basta de estar. Vamos a probarlo. Aunque es fácil de controlar, pon atención a mis instrucciones. A los Cyberpunk. Yo quiero un juego en el que pilotes un robot mecha estilo Macross. A ver si no se ríe, si suena interesante. Vale, aquí te voy a explicar. Te vas a matar si lo haces mal, ¿vale? ¿Te explico para qué? No, perdón. Perdón. Lo que te explico no. Perdón. Eso ya por mañana, si tal, ¿no? Vale. Saltas hacia adelante y en el aire le das a la X otra vez. Uh-huh. ¿Vale? Y abres las alas. Y te desplazas hacia adelante. Saltas hacia adelante y en el aire. Ahí está. Ya tienes que ir al punto amarillo. Ahí. Dios. Ha pasado miedo que lo sepa. Mira qué guapa ella, con sus alitas. Es que Romy dice, ¡vamos allá! No, la misma, ¿sabes? Muy bien, nivel 16, perfecto. Ya puedo jugar con nosotros. Ah, claro. Más que diría yo. ¡Oh! Esta parte está guapa. Esta parte está guapa, está contento. Ahora te parece bonito. Bueno, ya. Te parecerá un hijo de la grande. Me imagino. Pero es bonito. Es muy bonito, tío. La verdad, eso nos curra bastante, ¿eh? Dice, de todos modos, te pasará lo de matarte al Santa, porque hay veces que cosas del destino no se abren las armas. Sí, es cierto. Eso hay que mandar. Dice, malo, que se puede, aunque no. Mira, gráfico 3D, pero sí es solo un dragón. Mi dragón se llama Riso. Ah, y todo tu dragón te habla de fumo. ¿No has puesto nombre? Un dragón. Mira qué bonito es. No se le puede poner el nombre, ya lo tiene. Pensé que te voy a llevar como mascota. El jefe más fácil. Dragón de Art of Conquest. Ya me imaginaba que algún juego era. El jefe más fácil. Este. No, está diciendo que este es el jefe más fácil. Sí. Aún así, cuando ella llegue al jefe, esto ahora no es nada, ¿vale? Atento. Con el R2 dispara, ¿vale? Si lo mantienes apretado y esas cosas. No lo mantengo ahí. Ah, vale. Está hablando y dice, hola, mira, estás volando. Ah, qué divertido. Ahora. Mantén apretado y tienes que dispararle al dragón. Y si puedes, al puntito débil que te salga más adelante. A ver, le saca 6 niveles, lo vas a reventar. No te vas a sacar 3. No me iba a atacar. Voy aquí. Oye, el primer jefe será el más fácil. A ver. Lo que iba diciendo, sí, es el más fácil, pero cuando Romy llegue, o sea, es más fácil, lo podemos decir ahora, por ejemplo, Maverick, Alberto y yo podemos decir, es el más fácil, porque han salido más jefes. ¡Ven aquí! Pero, aún así, cuando ella llegue por primera vez a este jefe, joder, no va a ser tan fácil. Va a plantear un reto para ella, y no porque ella sea mala ni por nada por el estilo. Tiene que plantear un reto. En la historia sí, pero vete, yo voy a solo. A mí ya es un partido de la cara. Tampoco soy yo ejemplo de nada porque soy bastante malo. Nada, mentira. Juega de puta madre. Lo que pasa es que va de humilde, ¿sabes? Mira. Pero juega bien. Si ustedes son manker, yo soy. No sé. No existe. A ver, lo que pasa con este jefe es que hasta que llegas a él, la mecánica del juego consiste en A, B y C, A, B y C, A, B y C, A, B y C. ¿Vale? Pero luego, cuando llegas a él, de repente te dice A, B, C, D, E, F, G. Y tú, espérate, no me has enseñado todo eso. No me has enseñado a hacer X cosas, no quiero hacer spoiler.
hacer X cosas y tal. Entonces, como que tienes que adaptarte rápido al combate para no morir y luego ya lo revientas. A ver, y lo del nivel 80, claro, joder, el nivel 80 cuesta, pero si comparas con los otros dos jefes que hay, ¿cuál es peor? El dragoncito este no es peor ni nada, ni de cerca, vamos. El primer husbando, gente. Wow, tienes la fe suficiente para hacerle frente a un dragón. ¿Acaso eres nuestra huésped o una nueva tormenta? Ese es Kaeya, ese era el favorito de Albertante. Ahora no. Ahora no, ahora tiene Tartaglia. No, Storm Terror. Ha entrado en la ciudad. Kaeya, Robbie Play, llega justo a tiempo. Tenemos que... Un momento, Ambe. Me temo que no nos ha presentado. No, es cierto, este es Kaeya. Es el capitán de caballería de los caballeros de Pavonia. Y estas son dos viajeras que vienen de muy lejos, Ruby Place y Paimon. Vienen de lejos, ¿es todo lo que sabes? Para no hacer la historia tan larga. Pues sí. Ya, bienvenidas a Mondstadt. Lamento que vengan en un mal momento. Entiendo el dolor de separarse de la familia, pero no entiendo por qué buscan al dios Anemo. Supongo que todos tenemos nuestros secretos, ¿no? Jaja, no insistiré más en el tema. En primer lugar, en nombre de los caballeros de Favonio, les estamos agradecidos. Bueno, no podemos quedarnos de brazos cruzados. No fue nada, ¿dónde está la recompensa? No. Muchos habitantes de Mondstadt han sido testigos de tu combate contra el dragón. La dama esta intendente de los caballeros de Favonius también está muy interesada en conocerla y les invita formalmente a nuestra sede. Joder. Dice Alex Omon, me muero por saber quién será más vicioso, yo o Lord Monkey. Lord Monkey. Dice Albert, de Facebook, juzgando. Y para mí, aún el putazo máximo. Pero bueno, sí, yo con mi tartar le sugerí. Aunque realmente el juzgando máximo sale mañana. El juzgando Jesucristo, el juzgando Dios sale mañana. Y todos sabemos quién lo va a tener primero. Yo. No. Bueno, puede ser. Tienes que tirar 90 deseos como mínimo, pero puede ser. Espérate. ¡Hola, Das! ¡Gracias por pasarte! ¡Hola, Das! ¡Bienvenido! ¿Quién es el juzgando de mañana? Porque tú tienes que prender la play para jugar al Genshin. Ah, me han dejado la intriga, sí. ¿Qué pasa? Mira, tenemos que para jugar al Genshin. Yo lo hago en dos clics en mi cel. Cierto. Pero teniendo en cuenta que te llevo un mes y pico de diferencia. Oye, espérate. A ver. Me explico, ¿no? Yo me puedo quedar en mi cama a madrugada. Repito, te llevo un mes y pico de diferencia. Es como queriendo correr cuando todavía no sabes ni gatear. Aprende a gatear, luego caminar, y luego ya si quieres te echas a correr. Ya puedes mejorar un poco. Ay. Acuérdate que siempre lo mismo. No. Lo hacen de la forma más difícil, pero bueno, como tú quieras. A ver, L1, R1. Ah, no. ¿Y por qué te sale? Ah, vale, por los artefactos. L1. ¿Artefactos? L1. Vale, mira, ya tienes más 1000 de vidas más. Y 8 de ataque más, perfecto. Como diría Ned Flanders, regreso en unos minutos. Uf, paso. Ahí en ese lugar hay un cofre, sí, cierto. ¿Qué por aquí? Minutirijillos. Pues te esperamos. Te reto, Alex Omon. Te esperamos unos minutirijillos. Alex Omon, te reto. A que me alcance. No. En el lugar hay un cofre. Te reto a que en un mes me supere. Solo tienes que pasar por los aros por toda la orilla. Ya, pero no, déjate. Es activar un de estos, vete a hacer la historia. Esto es... Más adelante lo puedo hacer. No. Un mes. Un mes. Te has puesto chulito, tienes un mes. En un mes te reto a que me superes. Mes y medio. Mes y medio, ni para ti ni para mí. Mes y 10 días. O sea, te voy a quitar 5. Por joder. Un mes y 10 días. ¿Qué día es hoy? 30, vale. No. ¿Un mes? ¡Toma ya! ¿Cuántos días tienes? ¡5! Dale la opción y que tienes un correo. Soy nivel 42. ¿Haz la encuesta? Ahí.
Esto va a tardar un poco, pero lo haces en un momento. Porque qué nivel de aventura eres. Ah, vale. ¿Tú qué nivel de aventura eres, Das? Cuando llegue el último día, me dices qué nivel eres y te diré. ¡Lamentablemente! No me has superado. ¿Y qué hago? Comenzar. ¿Eh? Año de nacimiento. ¡Buah! No existe. No existe la fecha. ¿Mentira? ¿Mentira? Porque no le dejan poner 1803. Antes de Cristo. No quiero facilitar esa información. Joder, qué difícil. En el último trimestre, ¿cuál es el reciente problema? ¿Has jugado videojuegos principalmente? En teléfono. Sí. ¿Cuántas horas al día pasas jugando videojuegos en la siguiente plataforma? Es el 9 de enero. No, de 4 horas. El 9 de enero. Joder. Soy fan. Tú no sigues a Replay, es verdad. ¿Alguna vez has visto animes japoneses? ¡Oh, por favor! 9. ¡Por favor! Por favor, la duda ofende. Mi hoyo. ¿Qué juegos has jugado principalmente los últimos 6 meses? LOL. El Fortnite. También sí sale, yo estoy contento. Sí. Aquí ninguno. Mira, Clash of Clans, has jugado. Ve y te sale. Mundo abierto, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dice, del cual nos hemos copiado. Yo creo que sí. ¿Has jugado alguno de los siguientes juegos? No. Es que los queremos sacar, pero no sabemos cómo sacarlo. ¿Has jugado alguno de los siguientes juegos? El GTA, creo. No, el God of War sí. Este sí también, ¿verdad? Sí. El 15 también. Por lo menos no empecé. Y ya está. ¿Cuál es el juego siguiente has jugado por más de 30 horas? ¿Por más de 30 horas? Ninguno. Esas encuestas lo que hacen es que te dan más dinero del juego. Ah, bueno, ahora puedo jugar. ¿Por qué me da más dinero? Es el único que jugaré más de 30 horas. ¿Cuándo te enteraste del Genshin Impact? Buah, a ver. Monkey se lo descargó hace un año, pues hace como dos más o menos. En cuanto apareció en línea, ¿no? Ah. ¿Cuándo entraste de mi hoyo? No me hagas esto. Mentira, pero vale. ¿Qué tanto te llama la atención mi hoyo? Me interesa mucho el desarrollo del videojuego. Dice, esas encuestas son para que reciban información sobre lo que juegas, tengan feedback de los jugadores y lo más importante, te dan protagonismo. ¿Cómo es eso que Monkey se lo descargó hace un año? En broma, hombre. Canales, voy a poner. Todo lo que le protagonismo es bien. Y la apuesta va sobre un mes. Que era broma, Alexomón, por favor. Si el juego hace un mes y medio que salió. ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a descargar y probar Genshin? Monkey D. Cloud. Monkey D. Cloud. No sé. Me voy a poner por su estilo de anime porque en verdad sí que me gusta. Por el anime. Cuando juegas, ¿cuál de los siguientes aspectos considera más importante? Estrategia, simulación de realidad, historia. 63. Mira, sabes que me gusta la historia. La creatividad. Oye, el PvP también. ¿Qué PvP? Desafiar y superar a otros niveles. A los rivales. Mola. Al jugar videojuegos, ¿qué es lo que te motiva a seguir jugando? Hacer nuevos amigos. No. Jugar con amigos. Mentira. Participar en eventos. Mentira. Ay, pero bueno. Ay, mentira, güey. ¿Cuánto te has gastado en los últimos 6 meses en videojuegos? Esto no se puede decir por aquí, tío. No, bueno, la cifra no existe. No, mentira. No gasté nada en videojuegos. No, pero no sé. Menos de 50. Sí. Que nosotros vamos a la oferta. Pues sí, lo que tiene es ser pobre. ¡Has terminado! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora te dan. ¿Sube? ¡50 protogemas! ¡Vámonos! ¡Sú! ¡Bien! ¡Bien! Más 20. Más 20. 70 protogemitas. ¿Ya puedo pedir deseo? Con las protogemas gastas en el gachapón. Bueno, antes pulsado L1. No. Con las protogemas gastas en el gachapón que puedes conseguir personajes.
Entrar. Te lo pone ahí como... ¡Hola! Y te pone a Paimon. Ya, Paimon porque está ahí de pesada y puede hablar con ella. Ah. Vale. Venga, a ver si antes de la hora y media llegas a nivel 6. Bueno, o 7 incluso. Tú ya soy 5, ¿no? Por dos. Gente, las manos donde yo pueda verlas, ¿eh? Vale, ya está. Aquí no, ¿eh? Tú la baneo. Es verdad, perdón. Coño, te ayudo tú. Mi mano está ocupada. Las mega waifus. Y todavía no, que no ha venido la waifu suprema. Seguro ahora vuelve más a venir. Este por lo menos no parece una chica. Porque no es una chica, es un chico. Ya, es que todos los que tú me enseñas parecen chicas. Joder, pues este es el que más chica parece. No, ¿eh? Madre mía, arréglate la vista, ¿eh? Porque la tiene fatal. Madre mía, yo. Narujodo. Mondo e yokoso. Watashi wa Dairi Danchou no Jin. Kochira wa Lisa. La bibliotecaria. Shidan no Vaya, ¿acaso vienen a ayudarnos, querido? No. Ya volví. Mira. Sale Lisa en pantalla y Jin y vuelve Maverick. Increíble. Desafortunadamente llega en un mal momento. Con el surgimiento de Storm Terror, la ciudad está hecha un caos. Por el... Tú me entiendes. En pocas palabras, el flujo elemental y las líneas... Y las líneas ley de la ciudad nos ponen en desventaja. Somos como un ovillo de lana de las arpas de un gato. No puede haber una situación peor para una bruja. Mi piel está en una partícula elemental de renacimiento. Es tan raro. Si no fuera por esta interferencia, los caballeros de Favonius podríamos ayudarles mucho más. Por ahora solo podemos ayudarles poniendo anuncios de personas desaparecidas. Le pedimos que se queden en Mondstadt por un tiempo. Los caballeros de Favonius te ayudarán a encontrar a tu hermano. No puedo dejar que hagan todo el trabajo, que hayan todo suyo. Paimon también quiere ayudar. Paimon, tú cállate. Bien, entonces necesitamos un plan. Con el Salterre atacando a Mondstadt, tenemos la oportunidad de cortar el problema de raíz. Haciendo uso de sus poderes mágicos, Lisa inspeccionó la tormenta que cubre Mondstadt y descubrió el origen del poder de Storm Terror. ¿Y bien? Su poder proviene de los templos de los cuatro vientos abandonados. La habilidad de Storm Terror de crear este tipo de tormentas atribuye a que extrae su poder de los templos. Así que nuestro objetivo es inspeccionar tres de los cuatro templos. Supongo que todos saben por qué solo tres. Paimon no entiende por qué. Es algo que solo los guardias saben. No sé qué poner. Caballeros de Favonius, el tiempo va a premio. La tormenta se avecina, no tiene sentido mantenernos a la defensiva. Debemos actuar ahora, antes de que la situación empeore. Vamos a las ruinas de los templos abandonados. Dice Maverick, Jin, la diosa de la curación. Jin, el único personaje que le dejamos usar. ¡Gachapón! El único personaje que le dejamos usar a Maverick. ¿Qué es Gachapón? Donde puedes conseguir personajes. ¿Ah? Yo cerraría el directo haciendo gachapones. Lo cerraría en alto. Y encima te dan para otro deseo más. Uy, casi yo lo sé. Casi. Vale. Lo primero, puedes mejorar, creo, o te han dado algo a tu personaje. Va siempre a lo más difícil, pero vale. No, igual. Ah, vale, R3. Y le puedes poner alas. Ay, siempre se me olvida. Esta en esa. Y esta. Wow. Me gustan estas. Venga. Esas se las tengo puestas yo a Keijin. También se las puedes poner a Amber, ¿eh? R1 y se las pones a Amber. ¿Sí puedo? Sí, R1, R3. Y ahora que muero. ¡Tarán! Voy a poner esta. Para no vayan igual. Dice, esa es buena idea. Lo dejaré que se descargue en segundo plano. Mirá mi clase, voy a comprarlo. No, Romy, no son mochilas, son alas. dale a R1. Ah, bueno, le puedes poner un artefacto a ella. No tiene. Sí, porque, sí. ¿Ves que te señalan la flor, en la florecita? L1. Ah, L1. ¿Ves que le tiene dos? Dale, ponle esa. No son mochila. Qué pena. La Wifu Suprema no sale hasta mucho después, eso sí. Sí, claro. ¿Por qué bloquea a Waifu? ¿Es tonto el voto o qué?
Por eso no me dejaba poner a Mabe. Ah, si pones waifu en singular, no te deja. Si pones waifus, sí, sí te dejo. Qué fuerte. Bueno. Bueno, a ver, venga, ¿qué hacemos? Dale a cachapón, dale a cachapón. Te estaba diciendo cómo hacerlo, mantenerlo. Ah. Cachapón, cachapón. Se viene. Vale, lo primero, muy importante. Tienes que. Ah, solo tiene 136, pero bueno. Tienes que tirarle los 8 deseos aquí a la esta para que te den a esa. Porque sí. Sí, triángulo. ¡Pum! Legendario, ¿te imaginas? Bien, tienes un arco. Perfecto, se lo puedes poner a metérselo por él. Tienes un garrote del debate. Esto es como una espada grande, ¿verdad? Otro arco de mierda. Un librito, estos son para los magos. Espada que es para ti y los que usen espada pequeña. La lanza, lo mismo. Esto también es para los magos. ¡Noel! ¡Bien! Sombra férrea. Sombra férrea. Otra vez, por si no lo tenías claro. Perfecto, ya tienes a Noel. Es una buena curandera, o sea, te cura muy bien. Pero tú no la usas y estás a Bárbara. Porque Bárbara cura mejor. Ah, vale. No le te ayudará muchísimo. Sí. Y 135 de esto. Vale. Puedes tirar 3 deseos más, pero. ¿A este no? No, porque ves que te pide esto y tienes 0. Te pide eso. Ah, vale. Sí. Aquí te. Es que tienes que gastar este banner. Vale. ¿Y qué hago? ¿Le doy al triángulo? No, porque solo tienes 3 deseos. ¿Dale al triángulo? Dale like. Vale, no, chico. Jope. Bueno, tienes a. Vale, L1. Y dale a la brújula. A la brújula, ah, vale. Baja. Joder, se me olvida. Bueno, aquí puedes probar y den 20 brujas. Pero. No hace falta tampoco. O sea, lo puedes sacar fuera, quiero decir. Ahí tienes a Noel. Ah, equipa a Noel, ponle un arma. Vale. Ahí arma. ¿Qué tiene arma? Aquí. O, otra, quiero decir. Ah, vale, pero. Vale, muévete. Esto, por ejemplo, dice: cuando la vida está por debajo del 70%, los ataques cargados casi nunca serán interrumpidos. También aumenta el daño del ataque cargado un 30% de basura. Pero te da ataque normal y 7,7 de vida. El otro te da ataque normal y ataque 7,7. Este es mejor. Después de usar un elemental, los ataques normales o cargados infligirán un daño de 70, de ataque adicional de 60%. Pero espérate. Y este, vale, este es básico, una basura. Y ahora ponle el arco a la otra, ¿sí? Y a este. Tiene un arco de mierda y ahora vamos a ver. De uno en uno. El mismo. Ah, no, más o menos. Ataque normal y maestría elemental. ¿Para el otro? Ataque normal y daño crítico. ¿Y el otro? Ataque normal y vida. A ver, vuelve. ¿Vuelve? Este. Tiene más ataque. Simplemente porque tiene más ataque. Capaz puedes comprar en la tienda más deseo. ¿Le saldría rentable? Yo me esperaría. Sí podrá, pero. Inténtalo, a ver. Dale a la opción. ¿Tienda? Baja. Esto no, porque es pagando. Esto también es pagando. Ahí. R1. No, no puede. R1. Quedan 7 horas. Yo me esperaría. Haría todas las protogemas que pudiera. Y tiraría a zombies. R1. Él te dice que te gastes en esto. Si pillas 2. No, solo puedes pillar 1. Sabes, uno de estos. Pero si hubieses pillado 3. Ya, no, uy, no toques nada. Si hubieses pillado 3, ya tendrías para hacer otros 8 deseos y tirarle a Bárbara. ¿Sabes? A Bárbara, a Noel, perdón. Y que te salga Noel. Pero bueno. ¿Otra vez? ¿Mm? Claro, claro, eso digo, que guardes para el nuevo banner. O sea, en 7 horas mañana ya tienes nuevo banner. Vale. Pues. ¿Qué hacemos? No he subido al nivel 6. Tiene que subir al nivel 6, ¿no? Como quieras, ahora te vienen 3 templos que tienes que hacer. Donde te enseñan a manejar a Amber, a Lisa y a Kaella. Ah, vale.
Pues no, te llevas hasta aquí y la próxima vez sigo con el otro. Igual es recomendable gastar todo el banner de Noé. Sí, pero como el banner de Noé no se va a mover, lo va a sacar igual. Lo puede sacar en otro momento. Vale, pues. Pues no sé, estoy muy contenta. ¿Te ha gustado? Poco a poco. No, está a nivel 4 ya. Ahora, la prioridad para mí sería subir a esta al 20 y subir a Noel al 20. ¿A Noel? Para mí, si tú quieres subir a Amber, vale, bueno, sube a Amber. Pero para mí la prioridad sería primero Noel. Vale. Mira qué bonita es. Y a nadie le gusta, de verdad. Qué coraje. Bueno, gente, lo voy a dejar por aquí. Porque, bueno, en verdad solamente quería probarlo a ver qué tal iba, pero me ha gustado bastante. Y nada, que yo creo que la próxima vez que venga a jugar estaré más tiempo y no sé, y le daré más. Hostia. Jolines, pues muchas gracias a todos los que han pasado. Muchas gracias a Mavery por pasarte justo con Sans Waifus. Y espero que te haya gustado el comando. Bueno, ya lo iré mejorando, ¿vale? Sí, me ha gustado muchísimo, la verdad. Y nada, que muchas gracias a todos los que han pasado. Alberto, Sergio, Alexomón, Red, Das, Espartano, Luca. No sé si me dejó a alguien, espero que no me haya dejado a nadie. Muchas gracias por pasarse, por estar aquí un ratito. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Si no le das. Chao. Que luego tengo que editarlo yo. Sí. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo y suscríbete.